¿Qué tal, gente? Muy buenas noches para todos ustedes. Se vino el calor a la ciudad de San Francisco, un calorón bárbaro, dice hoy Colo. Estamos como siempre acá en Blas y Turraspe, esquina Perú, para el nuevo programa de Vivo Esportivo, número 209 ya. Estamos con un invitado, por supuesto ya lo estuvimos diciendo por las redes sociales, pero ya lo vamos a presentar. Te saludo antes de vos, Colo, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches para vos, para toda la gente. Como siempre decimos, es un placer estar en Blas. Programa número 209, cada vez más, la verdad, es ya más de 4 años saliendo al aire. Un viejo conocido. Como invitado. Un viejo, ¿no? Que no es viejo, pero viejo conocido. Viejo, pero conocido al menos. Tuvimos a Tommy Rossi, uno de los préstamos, el miércoles pasado. Y ahora tenemos el otro. Le vamos a hacer la misma pregunta, obviamente. Estamos con el señor Brian Camisaza. ¿Cómo anda, Brian? Buenas noches, Colo y Mariano. La verdad que es un placer siempre estar con usted y compartir un momento. ¿Arranca vos, arranca eso? Como quieras. Vos bueno, siempre arrancamos. Vamos a arrancar. Yo te voy a preguntar por el balance que haces. Obviamente uno te sigue y sabe que tuviste una lesión y que por ahí eso te jugó en contra, si se quiere, en este año deportivo en Villa Dálmine. Pero tuviste tu primera experiencia en B Nacional. ¿Cómo lo evaluás? ¿Cuál es tu balance del año? No, la verdad que resalto, primero que nada, un año muy, muy positivo. En cuanto a lo futbolístico, era algo que venía buscando y que por ahí se venía prolongando, el salto de categoría, tratar de meterme en la segunda categoría del fútbol. Hoy gracias a Dios se me dio y pude disfrutar de un año lleno de aprendizaje y conocimiento que me van a servir para el resto de mi carrera y voy a seguir aprendiendo. Lamentablemente sí, las últimas 5 fechas me las perdí por una lesión. Pero bueno, rescato lo positivo que me pude quedar con mi hija, compartí más tiempo con la gorda, así que también siempre positivo poder sumar y me tocó sumar desde otro lado y también lo rescato por ese lado. Ya vamos a hablar de la familia, Brian, ya vamos a hablar de la Beba, obviamente, y de todo eso, pero quiero meterme en la mayoría de los jugadores deportivos. Nos siguen la página de Vivo Esportivo, pero creo que si hay un seguidor como este señor, es increíble. Su mamá, Silvana, él, permanentemente estás prendido de Vivo Esportivo, y eso para nosotros es un orgullo. Por ahí estás siempre prendido de ver qué pasa con tus ex compañeros de acá de San Francisco. Sí, la verdad que estamos siempre pendientes con mi señora. Enchufamos el tele, retransmitimos, lo vemos. Como te digo, me quedaron muchos amigos, muchos compañeros. También tengo muchísimo aprecio por el club. Hay gente en el club que me dio una mano grande. Tengo ex compañeros también en la parte de la dirigencia del club, así que también a uno le gusta ver a los compañeros, le gusta ver que el club crezca. Así que es lindo siempre poder seguirlos a la distancia también. Acá en Esportivo te equivocabas seguido también, con tu remate fuera del área y has hecho un par de goles. ¿Alguno de pero cabeza, hiciste, yo creo que, recién en el debut, yo creo que hiciste, si no fue el mejor, por ahí anda, por ahí gol de la Primera Nacional, estuviste por todos lados, salió por todos lados, un golazo. ¿Qué repercusiones tuviste después de ese gol? Bueno, la verdad que venía haciendo una semana por ahí un poco complicada porque yo me había agarrado enfermo, no estaba entrenando normal, iba a arrancar de titular y me tocó entrar del banco. De hecho, también cuando entré no entré al 100% porque me sentía débil, viste, estaba medio bajón. Y creo que salvé mi entrada con ese gol. Y también contento porque también creo que va a ser uno de los más lindos de mi carrera. Sirvió para sumar y yo creo que de ese partido también empezamos a remontar como grupo porque veníamos peleando el descenso y nos permitió dar un cambio de ánimo por ahí y psicológicamente para la cabeza nos ayudó a entender que con unos partidos más nos podíamos meter en la pelea por la permanencia. Si estando hoy le pegó con esa fuerza. No, imagínate si estaba bien. No, ya había tirado un par de choripanes antes. Sí, había tirado 2 o 3 choripanes antes. A mí sí. No me puso un gol. Una vez un fin de año jugamos en contra y no me puso. Le pegó igual, parecido.
Y este fin de año no, este fin de año no creo que esté porque no, arrancan en diciembre la pretemporada, así que no creo que nos enfrentemos este año. No, le quería preguntar, se viene una nueva temporada, obviamente estabas allá, te viniste, cuestiones familiares, por cuestión de descanso, como hablábamos fuera de aire, ¿te vas a volver o te quedás acá? Nada, la idea por ahora es disfrutar este momento, estas vacaciones que por ahí en el año no, uno no, como futbolista por ahí no las tiene, y está lejos de la familia, entonces hoy toca disfrutar y descansar. En cuanto a lo deportivo, el club manifestó sus ganas de renovar. Obviamente por ahí no depende mucho de mí también. Depende por ahí de una opción que tiene con el club, con Sportivo. Pero bueno, también estamos evaluando otro posible préstamo a otros clubes. Estamos tratando de buscarle la vuelta para encontrar lo mejor para mí y poder seguir progresando. La idea es mantenerte dentro de la categoría de la Primera Nacional, ¿no? Sí, tal cual. También al club estuve hablando con el Sportivo, también tiene están las ganas de continuar, de que vuelva y poder acompañarnos este año y sumar de donde me toque. Pero bueno, como te digo, todavía está todo medio en el aire, recién arranca a moverse el mercado de pases. Nada, mi idea obviamente es mantener la categoría, pero si no se da, donde me toque sumar lo voy a tratar de hacer de la mejor manera. No mirás con feos ojos de que si es Sportivo, a ver, lógicamente que uno quiere estar nacional, estás en una categoría en la que uno no quiere bajar, eso es lógico. Vos declaraste por ahí como que Villadame trató bien y que sería el club donde por ahí uno le gustaría continuar, pero digo, no ves con feos ojos el Sportivo, teniendo en cuenta que tenés tu nena acá, de que ahora nació, de todo esto, de que por ahí tira un poquito. Sí, totalmente. Yo lo dije también y lo he hablado con la gente de Sportivo. Yo soy muy, muy agradecido, me gusta estar bien. En Sportivo estuve bien. Tengo compañeros que están bien. Es una ciudad linda, tengo mi familia. Un club que de los más grandes del interior y compiten profesionalmente. Nada, es algo lindo. Y las ganas de volver siempre están, o sea, uno siempre quiere volver porque, como te digo, es una ciudad tranquila, está la familia, es un club lindo, ordenado. Nada, como te digo, siempre está la posibilidad, así que nunca lo descarto para nada. Por eso cuando me toca renovar, no, la verdad que no tengo problema por ese lado porque, como te digo, hoy soy un agradecido de tener un contrato profesional y si me toca renovar, bienvenido sea, por más que donde es el club que me gusta y tengo amigos. Si bien por ahí, quizás acá en el Sportivo tuviste más partidos como lateral que como central, pero tu puesto natural siempre fue de central. Y el Sportivo acaba de renovar con los dos centrales titulares de la temporada que acaba de terminar, así mismo también con Leo Martina. Sí. Todavía no hay nada de Armando, el técnico, pero bueno. Se está armando. Pero bueno, quizás por ahí el volver acá a Sportivo te significaría quizás pelear también el puesto del otro lado, como una de las opciones para el técnico. Pero bueno, yo creo que también hay muchas cosas que poner en la balanza. Sí, totalmente. Hoy en día me te escucho hablar y te escucho lo de la posición y nada, yo creo que si sumo la cantidad de partidos, donde menos partidos tengo es en la posición de central. Este año me tocó jugar de volante central, de volante interno, que no lo había hecho nunca. Me adapté y nada, seguí sumando de donde me tocó, como te digo. Así que si me tocara volver en su momento y me tendría que adaptar a otra posición, tampoco. En realidad acá en Sportivo era muy polifuncional. Se jugaba por todas las... Se faltó el arquero, ¿no? Que te iba a corregir en eso. No comparto con lo que dijiste de decir que si no tiene lugar entre los centrales no va a jugar. No. Yo creo que hoy Sportivo mira más a que juegue 5 en la mitad de la cancha y no entre los centrales. Hoy Sportivo creo que la continuidad, y esto te lo digo así a modo extraoficial, de que la continuidad de Federico está bastante lejos. Estamos hablando del número 5 tradicional de Sportivo Verano. Hoy yo creo que la saga central es la confirmada, pero en la mitad de la cancha no hay nada confirmado.
David con un pie afuera, en Fe Metropolitana, Federico con un pie casi afuera, te diría. El panorama en la mitad de la cancha está bastante complicado, Sportivo. Por eso te digo, lugares sobran. El tema es, como decía recién, creo que hay un montón de cuestiones extras que hay que resolver. Brian, ¿vos tenés representante o...? Sí, yo me vengo manejando hace el principio, apenas empezó lo de la pandemia. Estoy trabajando con una empresa que de Buenos Aires, Sport Guay, que nada, la verdad que una gente muy atenta, estamos constantemente en comunicación. Por ahí no es todo futbolístico, sino que también nos reunimos, tratamos de llevar otra relación más que sea futbolística, sino de llevarnos bien, viste, también, y conocernos también como persona, que es lo importante por ahí, porque he tenido la experiencia de gente que se acercó y por ahí te quería regalar oro y no, pasa, no tenía, pasa. No tenía un ambiente complicado. Peso. Sí, la verdad que bueno. Te lo pregunto porque, a ver, yo digo que más allá de las intenciones de uno y de todo lo que sigue con el tema préstamo y todo esto, yo creo que la voz de si está representado, la voz del representante, es una voz casi oficial, ¿no? No es el que te dice, che, tenés que hacer esto. Pero sí el que por ahí te marca el camino, el que dice, yo tengo que escucharlo. O sea, y son los que medianamente se negocian. Cuando vos hablabas de B Nacional, y yo creo que si el representante hay una posibilidad de B Nacional, y vos también te vas a quedar en B Nacional. Tal cual, sí. Es muy clarito esto. Sí, señor. Entonces yo creo que tiene mucho que ver esto. Por eso preguntaba de si está representado o no. Sí, por ahí a mí me ayudó mucho. Me ayudó mucho en el tema de que por ahí yo no conocía mucho el ambiente del fútbol en ese sentido. Y nada, el año pasado que me tocó, este año, principio de año, perdón, que me tocó irme, me tocó arreglar esos temas y para mí fue todo súper fácil porque no tuve que resolver nada más que hacer mi laburo. Me gustó en ese sentido depositar mi confianza en una persona que pueda resolver eso. Hoy, como te digo, hoy Lucas, que es mi representante, tenemos esa relación de mutua confianza que hoy yo lo escucho porque él fue futbolista, jugó mucho tiempo en primera, compitió internacionalmente, en el exterior, en todos lados, entonces por ahí es alguien que sabe, que está informado del tema y seguramente también pueda aprender mucho de él. Lucas Fantini. Tenemos un mensaje de Zulma Miliazo, de España, como siempre. Infaltable el mensaje de Zulma, que dice: hola muchachos, saludos. Saludos para ella. Y tu mamá, Silvana, que pone aplausito nomás. Me va a preguntar. Esperando que vaya a prender fuego. Que escriba algo, más allá de que tenga hambre, de que esté esperando el asado. El trámite, le dice. Que prenda el fuego. Si quiere que nene se quede, si quiere que nene se vaya. Escriba algo porque con la aplausita no hacemos nada. No. Hay que colaborar con el programa porque si no se hace muy tranquilo. La aplausita no hacemos nada. Nos dejamos descansar un ratito mientras saludamos a los que hacen posible que Vivir por Tiro siga saliendo al aire, a la gente de Fluvius, a la gente de Mariana Bonetti Seguros, a Remy Encomiendas, a la gente de Plasticar. Santos y Pecadores, que como siempre Pepi Galanza nos acompaña desde que arrancamos, y la gente de Blas, obviamente, el lugar donde estamos, que no sé si te puedo decir que nos atiende, no de maravilla, más que de maravilla, porque siempre tenemos algo especial, o si no tenemos el plato gourmet, tenemos la milanesa, si no es la milanesa es la hamburguesa, si no es la hamburguesa es la picada, a elección, a lo que queramos directamente. Así que la verdad un placer estar con la gente de Blas, con todo el equipo acá. Brian, ¿te tocó compartir plantel con Fernando Moreira? Sí, la verdad que nada, también eso me... por ahí me resultó un poco más fácil, porque justo cuando llegamos, yo llegué con COVID, y por ahí fue con las personas que más rápido me relacioné y teníamos más confianza, porque nos conocíamos deportivo. Y nada, las primeras semanas nos encontrábamos en una plaza que estaba ahí cerca y compartíamos a la distancia un poco de charla, ¿viste? Pero bueno, ya después... Qué locura esa época del COVID, ¿no? Sí, a la distancia, quizás que de acá 4 o 5 metros. Totalmente. Blanco. Nosotros éramos dos compañeros con COVID, Fer que no tenía. Y nos sentábamos, nos íbamos a la plaza que nos quedaba justo a la mitad cada uno.
y nada, uno se sentaba en un poste, el otro en el poste, el otro en la estatua, y hablábamos así, ¿viste? Y nos íbamos conociendo, porque por ahí el chico, el otro que tenía COVID, el arquero, todavía no lo conocíamos, no habíamos podido entrenar tampoco porque llegamos con COVID, así que nos fuimos conociendo un poco así, a los cachetazos, pero bueno, después también con Fer nos hicimos muy amigos de la familia, así que también compartimos alguna que otra cena, así que nada, también es lindo, ¿viste? Encontrarse. ¿Habrás conocido a Don Osvaldo? Padre. Sí, también lo conocí, ha ido a entrenamiento, todo. La verdad que nada, linda familia y buena gente. Vos sabés que todavía, más allá de que Morena no esté más en deportivo, todavía sigue siguiendo las transmisiones de deportivo. Y la verdad que eso a nosotros nos llena porque vos decís, el padre de un jugador que te siga todavía cuando tu hijo ya está en otro club. O sea, eso es lo bueno que nos deja por ahí, esto de las notas y todo eso. Osvaldo había estado compartiendo con nosotros también la comida después de la nota, así que un placer, una familia hermosa como los Moreira. ¿Cómo es Buenos Aires? ¿Cómo es estar en Buenos Aires? ¿Cómo es el día a día? ¿El salís después que se pueda, cuando se pueda? Bueno, yo en mi caso particular, nosotros estuvimos viviendo en Campana, que es a una hora de Capital. Entonces nada, es muy similar y hasta más tranquilo por ahí que acá en San Francisco. Así que nada, me gustó eso también, la comodidad, porque estaba muy cómodo en cuanto a la distancia de entrenamiento, también al andar por la calle, porque era totalmente distinto. No era como Buenos Aires Capital, por ahí mucho caos y gente deambulando por todo el tiempo, ¿viste? Pero bueno, nada, era como te digo, San Francisco, hasta más tranquilo también porque nada, es una zona muy industrial. Y hay mucha fábrica, entonces la gente labura, sale, pasa. Entonces, vos vas por la calle y ves la gente con la vestimenta de laburo, de la fábrica, viste. La cancha iba con la vestimenta de laburo. Miraba para la platea, había gente, viste, con la vestimenta de laburo, porque es así, es una ciudad muy industrial que nada, se nutre de eso también. Confirmo lo que me decía Colo fuera de aire, se le pega un poquito la tonada porteña. ¿Viste? Vos sabés que se lo decía. Le digo, me mandó un par de audios, le digo, y vos sabés que le siento la tonada porteña. Le digo, uno está un tiempo en Buenos Aires que ya se le pega la tonada. Tengo un amigo que me carga todo el tiempo. Si no te va a volver porteño, me decían. Ya estaba hablando como porteño, y se me carga. Santi Bonino dice hola. Bueno, saludamos, pero que ponga una pregunta, algo, porque con el dólar tampoco hacemos nada. Como la toreamos a la mamá, dice, mira, hola chicos, obviamente se extraña tenerlos lejos, pero tampoco soy una mamá egoísta, siempre dije que donde él esté, sea acá, o a 1000 kilómetros, siempre lo voy a apoyar, y yo feliz que él cumpla sus metas. Bueno, nada, la verdad que mi vieja un párrafo aparte también en esta aventura, porque nos acompañó, ahora nos fue a buscar a Buenos Aires, nos fue a buscar y nada, también está chocha con la gorda, así que nada, la verdad que es un apoyo gigante que nos ayuda también, viste, a la distancia, a por ahí fortalecernos, a ser un poquito más fuerte en ese sentido, que nosotros somos muy familiares, entonces por ahí te alejas un poco de la familia y bueno, se extraña también, pero bueno, uno siempre quiere. Sabemos que también que la carrera es corta de futbolista y uno tiene que tratar de enfocarse lo que más pueda para poder el día de mañana por ahí lograr hacer una diferencia. Hablando del día de mañana, sos muy joven, pudiste pegar un saltito de categoría. Esto es así, quizás el año que viene te toca pegar otro salto más. ¿Cuál es tu meta, tu sueño? ¿Vos decís yo quiero llegar a esto? Bueno, nada, primero que nada es seguir sumando experiencia, en la categoría. Si me toca quedarme en la categoría, tratar de hacer un papel importante para lograr buscar algo en el exterior, que por ahí es lo que más apunto y lo que más desearía en este momento o en el día de mañana también. No te quiero decir por ahí en primera división de acá porque obviamente cualquier futbolista de la segunda categoría del fútbol argentino y tercera, lo que sea, siempre quiere. Pero bueno, yo hoy sinceramente, si vos me preguntás así, yo mi idea siempre apunto por ahí a querer tener una experiencia en el exterior también, ¿viste?
obviamente también para que sirva de experiencia, para conocer, para poder hacerme también un nombre en lo que es en el ambiente del fútbol, así que nada, apuntar a competir profesionalmente y siempre ir sumando esa experiencia. Nos metemos un poquito en la familia, Mariano, ¿te parece? Para hablar un poco de tu mamá, recién hablabas de tu mamá y recién hablabas también de tu viejo. Por ahí, ¿qué significa para vos? Más allá de que recién lo dijiste, pero por ahí resumímelo un poquito lo que significa, sobre todo tu mamá y también tu papá en esto. No, nada, son obviamente es la familia la que está en todo momento, como te digo, es el apoyo que uno tiene a la distancia cuando se va y le toca estar lejos, es el apoyo y lo que a uno le da más ganas de por ahí seguir en ese trayecto de lo que te conlleva el fútbol a irte a otros lugares. Nada, para mí yo lo siento como un apoyo y que más y lo más valorable por ahí que ellos te a la distancia te vayan a visitar, estén constantemente en comunicación de cómo estás, como si estuviera acá, viste. Así que nada, eso por ahí lo que se rescata un poco de la familia, que te lo hace un poco más fácil. Me tocó ahora formar vos en familia. Sí, papá, sí. Poco. Sí, la verdad que nada, como te digo, el año súper positivo en cuanto a lo futbolístico, pero más mucho más lleno en cuanto a lo familiar. Nos tocó tener a la hora también ahí en Campana y nada, pensamos que iba a ser un poco más difícil por la distancia, por la familia, porque íbamos a estar solos. Porque siempre la abuela era la que ayuda, un poquito, ¿viste? ¿No? Siempre tenía un poco de solo, un poco de brazos extras, ¿viste? Es fácil. Pero bueno, nada, también tuvimos la suerte que donde alquilamos el departamento estábamos a 3 cuadras de la clínica, estábamos cerca. Y bueno, nada, el club en ese aspecto también nos apoyó un montón y tuvimos siempre contenido a la distancia. Pero bueno, nada, es hermoso. La verdad que me cambió por completo en cuanto a visión hacia el futuro y los días, me cambió todo realmente. Así que, ¿estás durmiendo bien? Disfrutando, sí, totalmente. Un lujo. Se duerme toda la noche, no sé cómo es. La verdad que era lo que más tenía miedo, pero no, un lujo, la verdad se descansa todo. Sí, sí, la verdad que muy bien. Te conozco de chiquito, te voy a tocar un punto que no queremos pasar, no quiero sobre todo en lo personal pasar de alto. Quiero que por ahí me des sensaciones de qué fue para vos la pérdida de tu abuelo. Sobre todo en la forma, en cómo se dio todo. Bueno, a mí por ahí lo que obviamente a uno le choca más que todo la forma y cómo se tienen que enterar y demás. Pero bueno, lo que por ahí a uno más le duele y todo el tiempo lo piensa y lo ve es que por ahí no pudo lograr, viste, verme en cómo me fui convirtiendo en el ambiente de fútbol. Él siempre, ¿sabes? Totalmente. Yo cuando estaba en Antártida, él recortaba los diarios cuando iba los domingos a... Me lo mostraba, viste, me decía, che, loco, se saliste en el diario, y me decía, la tengo guardada, la fin de pasado. Y bueno, nada, hoy me hubiese gustado que nada, que pudiese haber sido testigo de estos momentos, viste, de cómo yo me hice fuerte ante esas situaciones, formé mi familia, seguí con el fútbol, cuando por ahí no pensé que iba a terminar jugando en la zona, porque era un pensamiento que lo tuve en un momento y nada, después se dio que todo muy rápido, lo deportivo, un contrato profesional, sumar minutos, que me tocara seguir creciendo. Nada, por ahí uno es lo que más por ahí me queda y lo lamento en ese sentido. Pero bueno, nada, tengo la familia, hoy tengo mi pequeña familia que me fortalezco en ellos y aprendí a eso también. En cuanto a esa situación, aprendí a vivir los días de otra manera, a disfrutarlo un poco más y hasta vida, los momentos. Uno ve la vida. Totalmente, totalmente. Vida distinto, ¿no? Así que bueno, nada, como te digo, eso. Lo que más me lamento es eso, que no me haya podido ver crecer futbolísticamente y como un hombre por ahí que hoy voy formando. Hablaste de, bueno, que se fue dando todo muy rápido, de que por ahí pensabas que iba a seguir jugando Liga Regional y quizá no avanzar tanto en el fútbol. Pero yo creo que va a coincidir conmigo en de que más allá del talento que tenés que tener y bueno, el entrenamiento y todo lo demás, mucho juega la cabeza.
en lo que es la carrera futbolística, ¿no? Porque se han dado un montón de casos de jugadores que quizás de la nada o de muy abajo, de un año para el otro empezaron a surgir y quizás terminaron jugando primera división y hay muchos casos de eso. Y más allá que, por supuesto, un poco de suerte, un poco de representante, pero sobre todo yo creo que la cabeza, tanto dentro de la cancha como fuera, es muy importante. Sí, yo creo que obviamente resalto la constancia que tuve para esperar y ser constante más que todo en el tema de entrenamiento, en esperar la oportunidad. Resalto también el tema familiar, que a mí me ayudó mucho en cuanto al apoyo que yo recibí de mi vieja, de la familia de mi señora. Porque nada, yo cuando me fui a jugar a La Pampa ya me acostumbré a tener mi sueldo y acá no me había salido nada cuando volví, entonces si me quedaba en Sportivo en la liga sabía que no iba a cobrar, pero que si lo veía a futuro podría llegar al día de mañana a tener un contrato. Entonces por ahí fue la mano cuando le digo a mi vieja, me va a tener que bancar un año más. Digo, si no me voy a jugar a la liga, me habían llamado de La Para para ir a jugar. Y nada, en ese momento eran 4.000 pesos por partido y yo, imagínate, venía de tener mi sueldo, era más de lo que ganaba. Entonces me tocó en cuanto a la cabeza eso. Entonces le dije a mi vieja, digo, me bancó un año, intento un año más, digo. Y se dio así, me bancó un anito más, estuve medio año creo en el Sportivo, haciendo sparring cuando llegó el pájaro que me dijo que me iba a poner de tres. Hasta yo no lo podía creer y bueno, nada, después creo que me afiancé y pude rendir en el equipo, sumar, y fue lo que me llevó a hacer un contrato profesional. En cuanto a eso, ahí me cambió la perspectiva de todo. Me empecé a enfocar mucho más de lo que ya estaba enfocado, pero nada, como te digo, resaltar la familia porque fue importante para mí. Si yo por ahí no hubiera tenido el apoyo de mi viejo, de la familia, de mi novia, que me cuidara los fines de semana, que le meta más pila a eso, no, yo creo que no hubiese terminado jugando literalmente en la zona, no por desmerecer, sino porque no lo hubiera hecho profesionalmente. Te pregunto, hablábamos recién de la familia, nombranos un poquito porque yo te conozco mucho, Mariano también, pero por ahí la gente no conoce bien de tu familia. Contanos bien cómo se llama cada uno, la función que cumple cada uno. Bueno, nada. La verdad que tengo una familia muy numerosa. Tengo grupo de WhatsApp con la familia, no sabe lo que es, son un millón. Tengo familia de parte de mi viejo, de mi vieja. Pero bueno, hoy tengo los pilares fundamentales que son... es mi vieja, mi señora, mi hija, mi suegro, mi cuñada y nada. Son por ahí los más pilares que tengo, los que más tengo relación hoy en día, con los que más me apoyo. Porque por lo demás, con lo demás por ahí por una cuestión de distancia y por ahí de laburo de cada uno no, por ahí no comparte los momentos que quisiera. Pero bueno, nada, son los pilares que a uno hoy lo mantiene de pie y yo vivo para ello, porque obviamente uno se apoya en lo futbolístico y demás, pero sin ello no estaría muy vacío realmente. Contame, perdóname Mariano, me meto con otra pregunta, pero contame qué camiseta le pusiste a la Beba. ¿La de Boca o la de arriba? No, tiene la de Boca, pero bueno, nada, no, sí, la de Boca. Pero igual, yo digo de Boca porque yo soy hincha de Boca nada más. Sinceramente, en cuanto a lo que es el fútbol de primera, no. Realmente perdí el fanatismo por ahí de lo que era de Boca cuando era más chico. Nos pasa a nosotros. Este es otro video que va a quedar. Para los tantos que hay, que quizás el día de mañana, ¿por qué no? Puede llegar a jugar en River y va a salir por todos lados. Pero yo te cuento algo, Mariano. Yo te voy a contar una intimidad, que no le pase a su hija lo que le pasó a él cuando era chiquito. Por eso no le pongo camiseta, por eso también no le pongo no le camiseta. Pase lo que le pasó cuando era chiquito. La primera camiseta que él le puso, y durante un buen tiempo se la pusieron, porque yo la tuve en brazo varias veces, y varias veces que daba vuelta por el pueblo, fue la camiseta de River. Tomá. La verdad que no tengo recuerdo, ¿no? Me lo han contado. ¿De la camiseta o el colo? No, de la camiseta no tengo recuerdo. ¿De la camiseta River? Me han contado, la verdad que sí, la familia siempre dice. ¿De la camiseta River? No había forma de sacársela. Hasta que después tuvo uso de razón y... Claro, ahí empezó a pensar y dijo, no puede ser. Y ahí se puso la de Boca. Así que bueno. Pero bueno, viste que se va perdiendo un poco el fanatismo por ahí. Antes se vive diferente, viste, lo ves de otra manera. Totalmente.
más te vas metiendo en el ambiente de fútbol. No, no, y más miras el federal. No, y te metes en eso, totalmente. Sí, 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 sí. Yo hoy, por ejemplo, si vos me decides ver un partido de primera o de Nacional B, me pongo a ver de Nacional B. O de Federal A, por ejemplo, sí. En casa todavía la tele un partido de primera y por ahí me ponía un partido de Federal A por el teléfono. Porque te quedan compañeros, porque viste que están jugando en otros clubes y demás, y por ahí prefiero por ahí ver cómo juega un compañero, sí, cómo se desarrolla su partido. Aparte te sentís más identificado. Totalmente, totalmente. Prendido vivir esportivo, he visto varios. Sí. O sea, no todos, porque bueno, cuando se jugaba... Hasta los enojos por metro, vio. Lo enojo, sí, lo enojo también. Viste la puteada del Colorado. Nos reímos. ¿Cómo te pareció la campaña deportiva? Y a su vez, ¿cómo terminó Federal A? Bueno, la verdad que nada, quedó un... había quedado una base por ahí, un grupo que se conocía, que para mí sumaron mucho. Le tocó, por ejemplo, sumar partido a Leo Martina, que no lo venía haciendo, y demostró que siempre estuvo y estaba para más. Que hace mucho que tendría que haber estado en el arco capaz, en ese sentido. No por desmerecer a nadie, ¿no? Pero sino que porque por ahí también tuvo la oportunidad de haberse ido y no lo hizo. Y fue una base que quedó en el club, como Avaro, Mono Priotti. Son chicos que por ahí, si no les tocaba jugar, sumaban desde el vestuario y eso también suma mucho. Después creo que el técnico llegó con un plantel por ahí que no había armado. Logró traer algunos refuerzos de jerarquía y le sumaron mucho para hoy terminar donde terminó Sportivo. Nada, creo que metió una buena campaña y por ahí que creo que levantó algo en la ciudad que hacía mucho que no se veía, ¿viste? Yo lo veía por la tele y tenía ganas de ponerme la camiseta, ¿eh? Cómo la gente, cómo iba a la cancha, los resultados que también obviamente apoyaban y eran positivos. Así que nada, creo que es una campaña correcta. Obviamente siempre hay cosas por mejorar, pero nada, la verdad que el grupo lo hizo de la mejor manera. ¿Y el final del Federal? Ya, ¿qué te pareció? No, bueno, la verdad que lo venía siguiendo también porque hablo con algunos chicos de Racing que por ahí nos ha quedado alguna amistad. También es un grupo que venía muchos años juntos, ¿viste? Y peleándola también muchos años, que se le venía negando. Me pareció una final correcta, muy, muy trabada y muy dura. Creo que Sportivo perdió con un rival de jerarquía. Fue un partido lindo, fue duro, trabado, que se tenía que terminar como se terminaron los penales, porque creo que los dos se lo merecían por la campaña que habían hecho también en el Federal. Me pasó un flash por la cabeza recién mientras hablaba, ¿no? Racing a la B Nacional, me hablaba de propuestas de B Nacional. Teléfono, domingo a la tarde, estás sentado ahí, videojuego, te llama por teléfono y dice: presidente de Racing, vení a jugar a Racing. Nada, la verdad que, como te digo, uno siempre busca lo mejor para uno. Uno busca lo mejor para cada uno. Yo si siento que lo mejor va a estar en Racing o donde sea, lo voy a tomar por ese lado más que por la camiseta, como te digo. Pero nada, también he tenido la oportunidad de tener compañeros y amigos en Racing. Así que nada, por ese lado no siento la rivalidad que por ahí lo siente como Lynch. Está bien, está bien. ¿Se ha ido Juan Pablo a Talleres? Sí, no, ya más que eso. Claro, ya está. Siguió siendo ídolo, aparte. Ni hablar. Claro, que volvió, siguió siendo ídolo. Ni hablar. Y sigue siendo ídolo. Ni hablar. Así. Hoy de otra función. Ya le vamos a tener que pegar un llamadito a Juan Pablo. Ya que lo vamos a traer, güey. Que me tire algún datito porque... Ya lo vamos a traer. Va con el tema de la renovación. Lo vamos a traer. El único lugar que viene es a vivir por ti. Ni hablar. Porque sabe que después... Contento. Después se arma. Pues. Hasta la fiesta de vivir por ti. Así que imaginate. Completito. Ni hablar. Estamos en modo mundial. Yo lo iba a poner de cara largo, pero bueno, lo dejamos para después. Después lo hacemos, sí. Hacemos renegar. Porque seguramente no sabe las preguntas que hacemos. No, pero diría que no, porque mira mucho el deportivo. Sí. Estamos en modo mundial, faltan 6 días, creo. Sí. No, 5. 5 días. 4 mañana. Pero para que juegue Argentina. Ah, no. No, para la inauguración. No, ya no importa la inauguración. Estoy hablando con Argentina. Está bien. ¿Viste el partido de hoy?
Sí, sí, lo fui viendo por ahí un poco cortado porque teníamos que hacer unas cosas y que nada, lo fuimos viendo de a poquito. ¿Escuchaste las declaraciones de Scaloni? No, escuché nada. Me pusieron la piel de gallina. No, escuché realmente. Leí nomás que podía cambiar la lista. Todavía tiene posibilidad de cambiar la lista. Sí, como eso que hay lo un leí. Par de jugadores que no le convence. No, pero aparte dijo es complicado, que, ¿eh? Aparte dijo que hay que recuperar. Aparte dijo que no están bien. No están bien. Tiene algunos problemitas. Él los quiere a todos al 100%. Sí. Y tiene tiempo hasta el lunes para cambiar. Yo el que no vi bien es a Foyt. Y te voy a decir por qué. Le pasó el delantero de Emiratos Árabes a 200 por hora al costado. Sí. Hacía rato que no veía un delantero superar a un defensor y de Emiratos Árabes en la manera en que lo pasaron a Foyt por ese costado. Y no tengo nada contra Foyt, ¿eh? Me encanta Foyt, aparte. Pero me asustó. Yo no sé si no está bien. Estaba con una rodillera. Llegaron yo dos no sé o tres. Si no está bien. Dos o tres jugadores. Por eso digo, habla de que a Acuña lo probaron. Quiere a todos al 100% y hay muchos en la Argentina que no están al 100%. ¿Vamos a confiar en Scaloni? No, ya, más de lo que confiamos no podemos más confiar. Más de lo que nos dio no nos puede dar. Sí, no puede dar más. Sí, no. Un poquito más. Obvio no puede dar más. Sí. Él y Messi, compañía. ¿Quién sabe? A lo mejor. ¿Por qué no? ¿Quién sabe? ¿Lo querés poner de cada arco? Sí, lo ponemos. ¿Para ir terminando? ¿Sabés de qué se trata? No. No. ¿Estás seguro? No está mintiendo, ¿no? No está mintiendo. De cara al arco es una porque ya lo último, lo de acá es deportivo. Claro, acá ya venían ganchero, ya venían todos. Son cortitas al con el casé puesto, ¿viste? Cortita y al pie. Nosotros decimos siempre que se llama de cara al arco porque es como que imaginariamente entras por el túnel, te vas al arco donde Juanma definió el penal del ascenso, a la que da la calle Dorrego, y es como que te parás para pegarle al penal. Bien. Yo siempre les pregunto, ¿patear penales? Sí, patear. Sí, patear. En Dálmine no. Sí, ahora ¿sí? Lo último, jugamos la Copa Campana contra Puerto Nuevo, un equipo también de la C. Y terminamos penales, así que sí, también me tocó patear. ¿Compartiste? Sí, compartí el primero. Perfecto. Fuerte el medio. Fuerte, sí, fuerte cruzado. Y si le pegó así de tres cuartos de cancha, no le va a pegar. ¿A dónde le va a pegar? De 11 pasos. Y son preguntas cortitas y al pie. Si pudieras volver el tiempo atrás y te situaras allá cuando tenías, qué sé yo, 4 o 5 años, ¿en qué lugar te gustaría verte o por 5 segundos, aunque sea, volver y verte en ese lugar? ¿En qué lugar te gustaría y por qué? En Luchardo, en la casa de mi abuela. Nada, porque viví toda mi infancia. Y nada, uno cuando pasa de grande ya la ve chiquita la casa, cuando en realidad era enorme. Y nada, la verdad que teníamos un patio al costado de la ruta vieja y nada, jugaba con mi primito, eran los domingos de asado con los abuelos, nada, era una experiencia que se perdió y son momentos, viste, que no lo va a recuperar ni tampoco lo va a vivir más. Obviamente uno se puede hacer su rutina con su familia y demás, pero nada, son momentos que por ahí me gustaría volver. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Me compré una bici. ¿Tu primer auto? No tengo que. ¿No? No. ¿Moto? Sí. Sí, moto. Moto tuve. ¿La primera? Una 110, la Sanera 110, que era de mi vieja. ¿Comida preferida? ¡Ay, asado! Me está esperando el asado. ¿Pero buen asador o porque en tu casa? Picante. Madre ya no escribió más, tiene un enojo. No, tiene un hambre que viene arriba. Se prende el fuego. ¿Posición preferida en la cama? No. ¿Cómo le saltamos del asado? Carne, pero. Asada, bueno, sí, carne con carne. No, la verdad que no. No me gustaría por ahí. Todavía no. No, la verdad que soy polifuncional, así que no. Claro, como, razón, como la cancha. Así que no me quedaría con. Perfecto. No me ¿Te quedaría gusta con... jugar de día o de noche? Sí, no, de noche, de noche. Con luz, me gusta jugar a la noche. Y te digo más, con luz, pase, a la noche me gusta jugar. Cuando pase un poquito más el tiempo, vas a jugar como se pueda. Ya, eso lo viene ahora, con la gorda ahora. Cuando se pueda, vas a jugar. Por las dos. Ahora no entiende nada, porque somos grandes. Ahora no. Se puede. ¿Algún sueño pendiente? Nada, debutar en primera división, sea en el exterior o en la primera Argentina, que es lo que más deseo como mi sueño en cuanto a futbolista. ¿Tienes miedo a algo? No. A la araña un poco. No,
No dijo la oscuridad. No, no, la araña. Ya la oscuridad es la típica. Sí, sí, no, la oscuridad. Ese quedó para el toque. No, la araña. Todavía tenía mi cuñado que se ponía la araña en el brazo. No. Tenía tarántula, así. Le agarré terror. Nunca me la puse yo, pero ni un pedo. Brian Camisaza es... ¿Cómo te autodefines? Nada, una persona familiera. Creo que soy una persona que o me querés o no me querés. Totalmente, no creo que tenga punto intermedio en ese sentido. Pero nada, familiero, súper compañero y amigo totalmente. Soy todo oído siempre, así que me considero una persona así. ¿Lo mejor y lo peor que te pasó en la vida? Lo mejor es mi hija. y lo peor es uno... Por ahí siempre lo relaciona con las pérdidas familiares y demás, así que supongo que voy por ese lado. Creo que definió, fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Bien preciso. Bien preciso. No, sin duda. No, el arquero se tiró para otro lado. bueno, bien, Brian, contestaste todo bien cortito al pie, no dudaste ninguna, así que definiste barro. No sé, Coro, ¿te queda alguna pregunta para hacerle a Brian? No, creo que no. Hay que ir liberándolo porque... Nos quedaríamos mucho tiempo más, pero no nos dejan. No, nos van a retar, ya nos van a empezar a mandar mensajes. El carácter de Silvana no es lo más... Es picante. No es lo más tranquilo. En cualquier momento la tenía acá. ¿Quiénes van a comer a casa? Mi suegro. Sí, va mi suegro, así que vamos a estar con mi suegro, mi señora. ¿Y te mi después? Hija y mi vieja, sí, bueno. Sí, porque siempre me engancha a mí. Me dice, me invita a comer a casa y tengo que ir a prender fuego a hacer la termino haciendo el asado. O sea que de visitante también vas a hacer el asado. De visitante también tengo que hacer el asado. Ah, no es así. La verdad que no, pero bueno. Hay que bancar. Vos sabés que tenemos un desafío a penales pendiente con Mariano. Creo que semana que viene lo vamos a llevar a cabo. Yo y Mariano contra Leonardo Martina y Brian Flor. Ah. ¿Vos cómo lo ves? O sea, de afuera. Y decino, cantar una justa. Y lo veo peleado. Vos me conocés pateando penales. Lo veo peleado. ¿Me conocés o no me conocés pateando penales? No sé cómo va a pasar el tema familiar ahí con Martina, si va a tirar para el otro lado o no. Pero tendríamos que... No. Podría haber ese tema. No sé si hay algún juego. Hay un asado, no olvidate. Acá no hay arreglo que valga. Así acá que nada, no nos salva yo apostaría ni a Miconi, ni Bejá, ni nadie nos salva acá. Yo apostaría por ahí al que me llegue la invitación, así que realmente lo siento Brian, por ese. Y Brian Flores, lo que pateó, lo Brian hizo. Brian Flores lo vi patear varios penales. Pega lindo, ¿eh? No, la verdad que... Pero a mí me hizo poner la piel. Vos no lo tenés atajando, Mariano. Tengo el videito que sube siempre. Y boludo, vive en la cuna. Ese lo sube así. Tengo que tenerlo. Va a estar peleado entonces. Es para despistarse ese video. Pero bueno, la verdad que no. Va a estar lindo. Mariano Flores me hizo poner la piel de gallina cuando pateaba los penales. No, una cosa loca. La verdad que nada. Hasta último momento. Sí, sí. Claro, si los pateaba así en Ciudad de Vita, ¿qué no los va a patear acá? O sea. Sí. Con todo acá que estaba acostumbrado a jugar en la villa. ¿Sí? Bueno. No, la verdad que una tranquilidad enorme para patear y también creo que le sumó mucha jerarquía al partido. Aprendí lo poco que aprendí, lo aprendí en los penales que organizaba su abuelo. Él dice que pateó bien. Claro, date. En los penales, los relámpagos que hacían. Claro, no había nadie en los relámpagos, ¿no? Eran 5 o 6. Yo también, después me quedó la faceta esa, ¿no? La verdad, me quedó todos familiares. Después iba a la zona acá, jugaba campeonato de penales, ¿verdad? ¿Sabes lo que era? ¿Para todos lados? Me volía loco, me encantaba. Hasta acá en San Francisco, cuando era más chico con mi señora, teníamos la motito, me acompañaba, íbamos a jugar a la madrugada. Se quedaba sentada ella ahí, me esperaba, yo jugaba penales, pateaba y atajaba, ¿qué? ¿A completo era? Me faltó ir al arco nomás. O sea, que no te podés enojar con nadie, te enojas solo. No, viste, eso es lo lindo, que por ahí no le reclamás que no me atajaste uno, viste que por ahí te la agarramos con el arquero. Sí, pero el Colo tiene una historia con Popó Villarreal que al revés. Esa fue fantástica. Y se va a jugar, sí, le digo, ahí vamos, Freire, sí, no hay ningún problema. Serie de tres, pateo los tres, erro los tres. No, perdón, me ataja los tres primero. Pateo yo, erro los tres. Me ataja dos, le erro los dos. Me ataja uno, le erro uno. Perdimos a la moneda. Vos imaginate la alegría que tenía conmigo. En Freire se bateaban en baldosa Freire. A veces, ¿te acordás que a veces se ponían baldosa? Ponían la baldosa cuadrada y iba al fútbol. Eran locos que iban descalzo o con la alpargata. Puntín le daban al uno. Por eso con ese antecedente tengo miedo. Bueno, en la última comemos un asado. Tenés mucho potrero contra profesionalismo, ¿viste? Yo por la duda voy sacando números, cuánto sale el asado, el carbón, todo. Vamos bien.
¿Pero quiere que lo invitemos, señor? No, yo la verdad que apuesto. Por acá, lo cago en la asado, invitamos. Lo hago. Prendo. Yo prendo el fuego. La única que haga apuesta de afuera. Sí. Vamos a tener que jugar de afuera. No sé, a la cervecita. A nosotros no va a apostar ni en pedo. La cervecita o el fernet lo podemos apostar de afuera. ¿Por qué no? ¿Eh? Sí, se apuesta. Podemos agregar. No hay problema. Vamos a dejarlo ahí porque sí, ahora nos van a pegar en cualquier momento. No, en serio, no vamos a tratar. Está agarrando hambre, así que vamos a ir cortando. Agradecerte, Brian, por supuesto que haya estado con nosotros. Tuve un contacto con Volcó la semana pasada, no estabas todavía acá y bueno, dijiste que ni bien estés, ibas a venir, cumpliste. Obviamente esperando como siempre que cuando te tenemos con nosotros que hayas pasado bien y que sigas siempre de deportivo porque vamos a seguir jodiendo un tiempo largo con esto. Así que bueno, agradecerte que hayas estado y que hayas pasado bien. Bueno, nada, primero que nada agradecerle a usted y a la gente de Blau, obviamente, por el espacio. La verdad que todo muy lindo. Y nada, agradecido siempre. Cuando quiera podés volver. ¿Ah, sí? Sí, porque es como que tenemos ese arreglito. Ah, bueno, está bien. Así que nada, contento por poder compartir, por la invitación también, agradecido. Así que nada, siempre un gusto compartir y hablar un poco de todo con usted. Brian, nos conocemos de hace mucho tiempo. Yo te veo, para mí es una alegría enorme, lo mismo con Leo, me pasa lo mismo. Ojalá te vaya de la mejor manera en lo que siga, ya sea deportivo, ya sea Dálmine, ya sea cualquier equipo de la B Nacional o de donde toque jugar, desearte lo mejor y decirte que, como le decimos siempre a todos los jugadores, que están abiertos los micrófonos nuestros para cuando quieran decir algo, para los que les podamos ser útiles desde nuestro lugar, ofrecernos, obviamente. Totalmente, muchas gracias. La verdad que, como te digo, siempre lo seguí cuando estaba acá. Nos tocó seguirlo a la distancia. Es lindo por ahí compartirlo. Porque a veces también no teníamos cómo verlo y ustedes nos facilitaban esa posibilidad de poder compartir un partido con Deportivo, de poder ver a mis compañeros también. Así que, nada, agradecido a ustedes por las transmisiones y nada, por la invitación. Así que... seguramente habrá otras. Gracias a todos por seguirnos como siempre. Ha pasado un programa, Colo. Miércoles que viene, ¿qué hace? Miércoles que viene. Vamos a ver a quién invitamos. ¿Algún refuerzo ya? Y no sé, no creo. No creo. ¿Raúl Armando? No creo tampoco. Podemos llamar a Juan Pablo a ver que nos tire uno. Y después de la definición de penales van a tener que invitar al dúo para, claro, sí, para hablar, buena, sí, hablar los cuatro. Vamos primero que nos presten el lugar, sí, que lo vamos a hacer. Sí, a ver, estamos negociando que todo, todo en fácil. Un trabajo fino está bien. Que se está desarrollando. En cualquier momento lo vamos a hacer. Así que bueno, gracias a todos como siempre. Será hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Chao. Chao.